Bueno, César, gracias a ti, Autos de Primera, por estar con nosotros. Para nosotros es un placer y es muy importante haber logrado tener un stand en esta Feria del Automóvil para que conozcan a la marca en Colombia. Tenemos más de 19 vitrinas a nivel nacional, tenemos carros de trabajo, tenemos carros de transporte, y ahora con el lanzamiento que es esta SUV, que es el XV500, que es un lanzamiento muy importante para nosotros para que no encasillen la marca solamente en el trabajo fuerte, el trabajo pesado, en las líneas toscas, sino también con algo de tecnología y un diseño bastante agradable. Tenemos un gran respaldo que es Kia y está una cobertura bastante importante a nivel nacional, y muchos de nuestros distribuidores son distribuidores de Kia también a nivel nacional. Luego los talleres funcionan, luego ya hay como una entrada fuerte para que el consumidor no extrañe un poco que una marca nueva no tenga talleres, que no tenga servicio, que no tenga representación. Esta camioneta se podría decir que es como el orgullo de la marca en este momento. Es una camioneta que tiene mucha tecnología, el diseño es inspirado en el Chita, que es el guepardo que hay en Asia. Entonces tiene una trompa con como la cara, tiene la forma de abrir las puertas, tiene como las garras del animal. Es un diseño bastante atractivo. Aparte de todo, tiene una tecnología, tiene comandos de voz para cambiar la emisora del radio, tiene ABS, tiene luces de LED. Una parte muy importante es que tiene una tercera banca para dos personas más, luego de 7 puestos, y es bastante cómoda. Es una camioneta que el precio nos parece muy atractivo, un precio de lanzamiento de 79 millones de pesos. Es una camioneta que hace alrededor entre 50 o 60 kilómetros por galón. Es un motor 2200 turbodiesel de 140 caballos. Es un motor de última tecnología desarrollado por Mahindra que se llama M-Hawk. Y esta versión que están viendo de la camioneta es la más equipada, que es la W-8. Los invitamos a todos a que nos visiten, a conocer la marca en Colombia. Tenemos, como hablaba, 19 vitrinas en las principales ciudades: Medellín, Cali, el Eje Cafetero, Barranquilla. Ya vamos a abrir en Yopal, Tunja. Todos los departamentos están cubiertos, y que se lleven una hermosura de estas que están para entrega inmediata. Tenemos 30 unidades para entrega inmediata. Este mismo mes se las pueden llevar.